que no le interesa. Por ejemplo, Watson ha dicho que por favor, que no lo nominen para darle chance a los demás compositores. ¿Entiendes? No le interesa tanto eso de los premios. Y eso, con hombre que se mantiene trabajando todo el año. Lápiz tampoco le interesa. Independientemente de que lo tiene. No, Lápiz al contrario. Lápiz es que no tiene altura para llegar a los premios. ¡Ay! Eso no, es no, totalmente diferente. Altura sí tiene, lo que a él no le interesa. Es que, señor. Por ser, porque él fue. Porque, ¿en cuál? Vamos a ser justos. ¿En qué tú te basas para Lápiz? Tú dices, que Lápiz no tiene porque altura que para Lápiz, el último tema que tiró fue Limonada Coco. No. Y Lápiz hizo 3 álbumes el año pasado. Pero, May, hizo 3 álbumes. ¿Y quién lo escuchó? Bueno. Foque lo escuchó para criticarlo. Usted no, usted no es fanático de Lápiz, los fanáticos de Lápiz. Vamos a ver, usted lo escuchó. 3 álbumes. ¿Y usted lo escuchó? ¿Y usted lo escuchó? El álbum de Lápiz lo escuchó. ¿Y usted, Villa? Ah, pero que usted tenga algo en contra de Lápiz no quiere decir que Lápiz no haya trabajado en el 2023. El último tema. El Lápiz trabajó. No, no se puede hacer mezquino, eso es verdad. El único tema. ¿El que es verdad? El único tema. Lápiz trabajó. Pues trabajó. El único tema que Lápiz pegó, el último, fue Limonada Coco, no, como psicólogo. 2012. No, pegó. Lápiz, le vamos a premiar ese. Lápiz tiene mucho disco. La colaboración del año es para Lápiz Consciente, Limonada Coco. Lápiz incluso hizo un, 2024, hizo un álbum con Chado Blow, pero que eso es música para ellos venderla. ¿Me entiendes? Ah, ¿tú sabes qué? Y los premios se basan en eso. Al Lápiz sí. ¿Cómo te mueve la música? Al Lápiz sí le deben de hacer un reconocimiento especial. Trayectoria, porque ahora es muy bueno cantar dembow, cantar música cubana. Cuando nadie creía en eso, ese tipo y muchos más, era guayando la yuca que estaban ahí. Es el problema también que estamos. Eso, sí. No puede criticarme a Lápiz porque es que estamos en una época de la música basura donde la música buena no triunfa. Entonces eso no es culpa de Lápiz. O sea que eso es culpa del consumidor. Es música buena. No, pero tú no puedes comparar un álbum de Lápiz con lo que está sonando. ¿Tú me entiendes? De que eres, tú sabes, una, de esa lo que era. Que lamentablemente suena más que Lápiz, pero eso no quiere decir que, que Lápiz no tenga calidad eso musical. Sí, un ejemplo, Lápiz. Lápiz tiene su calidad musical, pero imagínate. Lápiz tiene calidad musical, pero lo que yo le digo es que ahora mismo no está a la altura para ser invitado a unos premios, porque está detrás del último. Hay muchos chamaquitos que le han pasado el rolo. No es que está detrás del último. Óyeme, usted lo que tiene que trabajar ya y tener contenido. Por eso. Hay muchos chamaquitos que se han tenido pegadas, muchos chamaquitos que sí están duros rompiendo. Te voy sobre los premios. Y a menos que no sea que se les reconozca la trayectoria, ¿cómo tú vas a invitar el Lápiz? ¿De qué? Los premios tienen mucho tirijala, porque ellos no invitaron a Toquicha y Toquicha le están invitando a los Grammy a pila de premios. No podemos ser mezquinos. Si la están invitando a premios internacionales, ¿por qué un premio de su país no la puede tomar? Porque tú sabes que eso es más open mic que aquí, Enye. Allí eso no es más. No, aquí lo que hay una doble moral. En la sociedad del saco y la corbata. Aquí lo que hay una doble moral. Por eso es. Que andar así por eso es y que hablar. El premio soberano. Saludo. ¿Cómo se están, le ha ido mucho la popularidad por ese tipo de cosas? Porque quede ya el premio tiene que ir innovando, tiene que. Copiar. No, pero para canciones así que hace Toquicha no tiene que invitarla, porque ¿qué música es esa? Tenemos una llamada, espérate, Villa. Adelante. Saludos, buenas tardes. Y no buenas. Queremos saber de Toquicha. Saludos. Saludos. Mira, yo quería aportarle ahí sobre el comentario del Lápiz. Yo entiendo que al Lápiz esa nominación se le debía de anteriores trabajos, de anteriores años que había hecho sus colaboraciones y ha hecho un buen trabajo musical y no había sido nominado. Entonces, como que esta vez ellos le debían esa nominación a él y para evitar crítica le dieron esa entrada ahora para nominarlo. Es lo que yo entiendo con respecto al Lápiz, porque yo estoy de acuerdo con el joven, el Lápiz no ha hecho ese gran impacto musical como para ser nominado este año. Para mí fue algo como que él se le debía por anteriores participaciones musicales, colaboraciones musicales que había hecho. Entonces, Santiago Matías está detrás de eso, de que no lo nominen, líder. Llévese exactamente, pero él sí es un artista, él trabaja para ser nominado. Sí, es duro, es duro. Entonces, estoy de acuerdo con el otro joven. Por lo de Karen Yapor. Mira, hay personas, eso depende del interés que le tengan a este evento. Ella es una persona que le interesa mucho participar, dar esa cámara, salir en ese evento, porque ella como que eso le atrae,
y ya ser nominada para ella fue como una es como ganarlo. El líder está actualizado. Atención, Villalona, ponte para lo tuyo, que te van a comer tu comida. Escucha cómo suena ese tipo. Actualízate, este tipo está actualizado, sabe cómo se actualiza, Villa. Tu silla está en peligro. Gracias, líder, por favor, su llamada. Yo creo que yo puedo hacer mejor trabajo que Villalona. Envíenle un currículum, mentira. Claro, jugando. De siempre, respeto, ¿verdad? Es jugando, Lidia, respeto jugando. Respeto y deferencia al otro, que ya no es la primera vez que no le responda, Lidia, Villa, que Villa Aguilucho. No le responda nada. No le diga nada. Déjelo ahí, que está esa llamada. Mira, primero vamos a ir hablando un poquito. Gracias por la llamada. De lo de los soberanos, ¿verdad? Mira, ¿cuántas más innovaciones le pedimos a esta gente de los soberanos para el premio? Porque cuando en ese tiempo, antes de que Urbano tuvieran ya esa pegada fuerte, cuando estaban comenzando, ¿cómo que se llamaba YouTube? Estaban acabando los soberanos diciendo, no, que hay que darle a participación al Urbano, a la gente, que se y ahora que está el Urbano, entonces ahora en el es uno de los que y gracias critica. A Dios, Villalona. Pero que vuelvo gracias y te repito, Villalona, que no metieron a Clarisa. Yarisa de YouTube. Gracias a Dios. Dos años pisando una tipa que nadie la conocía. Entonces compitiendo con esto, Santiago y Gallo con Durán. Esto de Japón. Gracias a Dios. Como hablamos al principio, es un programa de temporada. Los programas de temporada tienen otro criterio diferente. Repito. Y hay programas que se emiten aquí, que ustedes dicen, que nadie lo ve, que nadie lo ve, pero fuera del país tiene su rating. Eso lo hablamos aquí muchísimas veces. Lo mismo que pasa con Lápiz. Wey. Nadie escucha la música de Lápiz. No, que el Lápiz no pega tema. Escúchelo. No tiene tema pegado. Y no lo vamos a premiar. Es que usted esté los soberanos no significa que usted esté pegado. Pero está bien. Porque Karen no está pegado. ¿Qué le vamos a poner el Lápiz? Un soberano, todas las menores a mí quiere mangarme, no sé por qué. Me quiere manga. Esa la vamos a premiar. Oh. No, pero está limonada coco. No, pero que tú estás. Ya. Yo voy a dar un dato. Y la música nueva que está atrás, el Lápiz no ha pegado tema y se está premiando lo mejor del arte. Y le voy a hacer un paréntesis ahí. Ay. ¿Usted ve eso lo que usted acaba de decir? Que tuvieron que invitar a los urbanos obligados. No fue porque ellos quisieron. Porque, les repito, los de saco y corbata, los moralistas, los el ganador es. Ellos quieren seguir en eso, pero como los urbanos son los que trabajan y los que dan los números y se está premiando lo mejor del arte, ¿verdad? Lo más. Los merengueros, con el respeto que le merece a mi música, la cual yo adoro, pero los merengueros no han trabajado. No trabajan, entonces no vamos a premiar. Volveré. ¿Qué año fue grabado eso? Como hacen aquí una famosa revista. Exacto, que tienen 10 años poniendo la misma gente. Ay, atención, las revistas de aquí, revistas que son macorizanas. Ay, para terminar. Nos tenemos ubicados, sí. 10 años poniendo la misma gente. Para terminar la idea. Se salen influencias y ellos ponen los mismos artistas. El mismo pelotero, Julián Javier. Parece que Hansel Alberto no existe ni Kevin Gutiérrez. Ay, está rarito. Mira, un dato. Cuando él dijo eso, me acordé que se la tengo guardada. No, y para terminarle la idea, escúchame. Para terminarle la idea, señores, si no hubieran incluido a los urbanos y si no se abren, ustedes saben qué iba a pasar con los premios soberanos, iba a pasar por desapercibido, porque lamentablemente los influencers, los youtubers, como ustedes le llaman, y esos artistas urbanos son ahora mismo los que controlan la industria del entretenimiento en el país. Y tú dejarlo fuera a ellos sería algo que enterraría a esos premios, los cuales para mí, desde mi punto de vista, es el premio de más relevancia, no de la República Dominicana, sino de gran parte del Caribe. Un dato antes de ya ir a la pausa, porque estamos en eso. Miren, cada renglón de los premios en cualquier país del mundo, sobre todo los nuestros de aquí de este lado, Estados Unidos, México y República Dominicana, que no va a ser la excepción, tienen criterios diferentes para la selección de nominados y de premios. Así que quédense con eso para que después no vean a estar gritando y hacer pataleo que siempre hacemos todos los años con los soberanos. Artista revelación del año, me la juego. J1. Sí, está nominado. Está nominado como revelación. Es mentira. Del año. Pero ahí está Rubio también. ¿Está Rubio? Que está en revelación. No, con el Rubio pasa algo. Está en revelación del año. Con el Rubio pasa algo. Se premia también cuando un tema es inédito. O sea, un tema tuyo. Lo de Rubio, eso es una adaptación de una parodia argentina. ¿Entiendes? Ah. Aunque Rubio ha sido una revelación, pero acuérdate que hay ese merenguito de Mariela y el doble sentido que tiene, quizás no lo tome mucho en cuenta, pero por eso. Pero el Rubio mató. Pero J1
en el mundo urbano, o sea, que va a quedar con sea, para mí, es el que va a ganar. Internacional. Vamos a la pausa.